Soy Emanuel Rodríguez y esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Este contenido no es adecuado para la gente que sostiene que si no sos estudiante universitario no podés ir a una marcha en defensa de la universidad. Dirás, no puede haber nadie tan pelotudo como para pensar eso. Pero sí, hay gente que piensa eso. Es la gente que encima está a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. Javier Milei cayó a la cena anual de la Fundación Libertad y ratificó lo que ya es Vox Populi. Es un boludo. El presidente de la nación balbuceó una celebración del ajuste fiscal que confirma una vez más que Javier Milei está en un cumpleaños al que no nos invitaron. Vive en una fiesta de cumpleaños de su perro muerto. Los únicos invitados son los empresarios más ricos del país que saben que el perro está muerto, pero se hacen los distraídos porque Milei no deja de repartirles torta gratis. Milei volvió a festejar la reducción del déficit y el superávit financiero que logró dejando de pagar las deudas, saqueando a los jubilados y llevando a la ruina a la enorme mayoría de los argentinos que quedamos en muy pocos meses con nuestras economías en el mismo estado que la salud mental del presidente, graficada muy bien en esta pequeña recopilación. Este no es un gobierno liberal porque no liberó la droga. Es decir, no hay plan de estabilización. No, bueno, pero el atraso cambiario. Acá hay un problema de atraso cambiario. No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. No, bueno, es muy poquita de motosierra y es mucha licuadora. No, bueno, pero ustedes no son liberales, subieron los impuestos. Ya no es exageración. No podés dolarizar. Si no hay fideo y no hay tuco, me invitó con el fideo, hay tuco, fideo con tuco. Pero no hay ancla nominal. No, bueno, porque no hay un plan integral, porque debería definir la matriz productiva, pero deberías fijar el sendero de precios, salario. No tiene que fijar el sendero de los precios. Este no es un gobierno liberal porque no liberó la droga. A pesar de la política, lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué mierda votaron, hijos de estamos al aire? El estilo burlesco de todo el discurso de Milei es una copia muy barata del ya muy barato estilo burlesco de Donald Trump. Es lo que le dijeron a Javier Milei que tiene que hacer porque son prácticas que socavan el discurso democrático y lo alejan de un debate serio. Lo llevan, además, hacia un espectáculo trivializado y sensacionalista. Debatir seriamente con Milei tiene el mismo sentido que buscar el significado de la existencia mirando Gran Hermano. El sinsentido de un superávit más falso que su noviazgo con Fátima Flores queda en segundo plano detrás de este catálogo de actitudes insultantes, degradantes y agresivas. Incluso cuando catálogo de actitudes insultantes, degradantes y agresivas sirva como descripción de cualquier momento, en cualquier lugar en la vida de Javier Milei. Es más, vos ponés en Google comportamientos ofensivos, hirientes y violentos y te sale Javier Milei. No busquen Javier Milei en bolas porque te sale la hermana de Javier Milei. Para Javier Milei, el respeto es como su capacidad para ser presidente. Le falta. De hecho, hicimos un resumen del discurso de Milei quitándole todas las expresiones abusivas, violentas y humillantes. Quedó esto. Sube a este escenario el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Javier Milei. La filósofa y politóloga norteamericana Wendy Brown dice que el estilo burlesco y fanfarrón de Donald Trump refuerza el populismo autoritario, permitiendo que el líder se distancie de las normas democráticas y establezca una conexión emocional con sus seguidores a través de la provocación y la burla. Cualquier parecido con la realidad argentina es puro comando sur. El uso de la burla por parte de Javier Milei promueve una cultura de la vergüenza y la deshonra. Y eso es lo que cualquier argentino siente cuando ve quién es el presidente. Vergüenza y deshonra. Milei usa el ridículo como una herramienta para desacreditar a sus opositores. Y tiene experiencia en el uso de esa herramienta. Tiene ventaja. Milei usando el ridículo es Rodrigo de Loredo usando la cara de perro que se lo están culeando. O sea, es una herramienta que manejan desde siempre. Es como cuando Elaine le explicaba a Jerry por qué fracasó en retener en el equipo de los heterosexuales a un tipo que era gay. ¿Te acordás de Seinfeld? Being a woman, I only really have access to the equipment. What, 30, 45 minutes a week? And that's on a good week. How can I be expected to have the same expertise as people who
own this equipment. Mismo problema, imposible ganarle a Milei en el campo del ridículo. Es como intentar ganarle a Cristina en el campo de abrir universidades. Milei usa el ridículo para normalizar la falta de respeto y sobre todo para desviar la atención de las políticas económicas, la desigualdad, la pobreza. Porque si nos enfocamos en que Melconian escuchó cómo Milei se le burlaba y se retiró enojado de la cena de la Fundación Libertad, mantenemos a la gente distraída del impacto real de este fascismo neoliberal. Es circo, y no cabe ninguna duda de que los saqueadores cereales de la patria encontraron al mejor de los payasos para ese circo. El estilo burlista y fanfarrón de Milei erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas argentinas. Ese desprecio por las normas y los valores de la democracia es otra evidencia de la esencia fascista que lo habita. Con esto no quiero decir, como se suele decir, que Javier Milei tiene un enano fascista en su interior. ¡No! Yo considero que es al revés. Hay un enano fascista que tiene a un Javier Milei en su interior. El discurso y la interacción entre Milei, Macri y Patricia Bullrich en el evento de anoche reflejaron bastantes tensiones latentes. La relación entre Macri y Milei no estaría pasando por su mejor momento. Eso me hace acordar a cuando te compras un muñeco que no hace todo lo que a vos te gustaría que haga. Hubo un abrazo entre Macri y Milei y se pareció a cuando dos personas se fijan mutuamente si el otro viene armado. El discurso de Milei además sugirió un desdén hacia las instituciones políticas y el Congreso y dio a entender que Milei va a seguir gobernando con acciones ejecutivas por encima del proceso legislativo, o sea, a puro DNU. Para Milei, la democracia es como Jonathan Viale, Luis Majul y Pablo Rossi, o sea, algo que le chupa bien los huevos. La histórica marcha universitaria fue desestimada por Javier Milei, que la tilda de política, porque es un genio Milei, ¿no? Es muy sagaz, ¿sí? A él nadie lo engaña, ¿no? Él se dio cuenta solito incluso que la marcha fue de política. Sí, sí. Javier Milei salió a decir que no había conflicto porque los fondos ya habían sido girados a las universidades, pero los rectores, los docentes y los estudiantes siguen denunciando el ahogo presupuestario. El gobierno está haciendo la típica de cuando, che, te hice la transferencia, lo que pasa que no se debe haber acreditado. En cualquier momento impacta. Tranqui. Los rectores le dicen, che, bueno, pasame el comprobante, y Milei les pasa un Adorni que dice, el gobierno ya giró los fondos, fin. Hablando de Adorni, se quedó dormido Adorni, se quedó dormido durante el discurso de Milei. Fue un momento literario, porque cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Adorni se quedó dormido contando los millones de pesos que cobra para ser el vocero de este saqueo. Un poco lo entiendo. ¿Te dormís? Quiero hacer un pequeño paréntesis porque hay momentos en los que uno se encuentra ante una obra literaria y siente como si fuera una especie de designio ancestral el peso de toda la literatura que le precede y al mismo tiempo el murmullo de infinitas obras por venir, ¿no? El éxtasis que te invade en esos instantes es el de un viajero que al abrir un libro descubre un umbral a mundos olvidados y a mundos futuros, un laberinto donde cada palabra es una intersección que conduce a una multitud de senderos. Yo tuve uno de esos instantes, raros y preciosos, como un destello de la eternidad que uno vislumbra entre las páginas, esta mañana, cuando leí este tuit de @lainca. La maraña de tierra, pelusas y pelos que se acumula en un descuidado escobillón fatigado por desplazarse sobre pisos afectados de meo de gato, tiene más estatuto ético y estético que Manuel Adorni. Éxtasis literario. Soy muy fan de Lainca. Si no la siguen, háganlo. Está en YouTube, en Twitch, en Twitter, está por todos lados. @lainca, lo buscan, es una genia. Adorni hoy insistió en que el gobierno auditará a las universidades para saber en qué se usa el dinero que ellos no les envían. Bueno, discutir la autonomía universitaria tiene que ver con eso de volver a ser el país que éramos en el siglo XIX, ¿no? Ese era el objetivo de Milei. Bueno, volvemos a ser un país sin autonomía universitaria. Buenísimo. Nada más moderno que discutir algo que ya fue resuelto en 1918. Volvamos a Milei y a la Fundación Libertad. Perdón si hay alguien comiendo. Milei hizo bajar las luces para su discurso, como siempre, porque supuestamente sería fotosensible. Para mí, le dieron la misión de llevar al país a la oscuridad y él la entendió literal. En la Fundación Libertad, igualmente, le agradecieron el gesto a Milei, ya que, con las luces apagadas por Milei, se ahorraron cientos de miles de pesos en la factura de la luz aumentada por Milei. No deja de ser un gesto amable de Milei, una cosa, che, bueno, es lo menos que puedo hacer, ¿no? Con lo cara que te puse la luz, bueno, no, cuando yo pase, vos apaga, no pasa nada. Un detalle, entre los invitados estuvo el presidente uruguayo Lacalle Pou, que a pesar de compartir la pasión neoliberal con Javier Milei, se le opuso en dos cosas.
Primero, habló con las luces prendidas. Segundo, dijo esto. Atención porque dice piecitos. Para mí ahí hay una provocación. Y tiene salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, el Estado fuerte, en Uruguay decimos hacer piecito, cuando uno era bajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí, no podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad. Como dice la cuenta de Twitter, @ la estamos viendo, lo de la calle Pou despedazando a Milei en su propia fiestita liberal fue tremendo. Me hizo acordar a cuando Víctor Hugo le escupió el asado a Majul. Conclusión, si van a hacer un evento de autobombo, no inviten uruguayos. Me encanta. En la búsqueda de nuevas maneras de pasar la gorra en este noticiero, ayer recomendamos la lectura de Alice Munro y, por suerte, para mi agrado y para mi felicidad, varios me pidieron el libro electrónico y se los pude enviar. Otro autor que siempre viene bien leer, y más ahora que hay que enfrentarse a tanta brutalidad, es Raymond Carver. Raymond Carver muestra el poder de la comunicación sencilla y honesta. Y para luchar contra el fascismo necesitamos un discurso directo y accesible que no deje lugar para la manipulación. Todo suscriptor o suscriptora que solicite en peroncho.ar un libro de Carver recibirá un libro de Carver. Electrónico, por supuesto. Ah, vale. No puedo. No estaríamos pasando la gorra si tuviéramos dinero para regalar libros de papel. Y ahora aprovecho esto de promover una comunicación sencilla y honesta para recordarles que pueden ayudarnos a sostener este noticiero sencillo y honesto. Entren a peroncho.ar y suscríbanse, por favor. Tu aporte puede ser carveriano, minimalista, pero muy significativo. Un paréntesis, yo vivo en Córdoba, que es una provincia de literatura ciertamente carveriana, y para mí el Carver cordobés es Sergio Gaiteri. Búsquenlo. Es espectacular, te recomiendo muchísimo sus libros. No los regalamos acá porque esos libros sí deben ser comprados. Sí, literatura argentina debe ser comprada. La CGT convocó a la marcha por el Día del Trabajador y la Trabajadora el 1 de mayo a las 10 bajo la consigna "La patria no se vende". Otra vez tenemos que ser un tsunami de gente. El gobierno ya está preparando a su ejército de trolls para identificar desocupados, jubilados y gente demasiado joven como para trabajar, para denunciarlos por no ser trabajadores y marchar en el Día del Trabajador y usarlos así como evidencia de que la marcha del 1 de mayo se politizó. Es una marcha política. El Banco Central bajó la tasa de interés al 60% anual. Javier Milei sigue licuando tus ahorros para que le ganes a la inflación del mismo modo en que él supera la muerte de su perro. O sea, no le vas a ganar a la inflación así. No hay forma. Habla Cristina, la expresidenta hablará el sábado en Quilmes, invitada por Mayra Mendoza para la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner. Manuel Adorni ya anunció que el microestadio cambiará de nombre como el CCK, al que le cambiaron el nombre. No, todavía no. Pero si lo anunciaron hace un mes. Todavía no. No me digas que era puro humo para distraernos. Qué sorpresa. Argentina ya no permitirá que los aviones cubanos carguen combustible en territorio nacional. La aerolínea cubana de aviación canceló los vuelos entre ambos países. Pero lo bueno de todo esto es que hay un montón de chicos con hambre en el Chaco que están muy felices porque esta medida... Pero no sabe cómo les cambia la vida. ¡No! ¡Ahora sí! Esto es otra cosa. La diputada nacional Lilia Lemoine de La Libertad Avanza dijo que los estudiantes, por ir a la marcha en defensa de la universidad, tenían un premio. Les asignaban puntos extra en los finales. Igual, o sea, si no me equivoco, estamos yendo a las marchas por el choripán, por el plan, por un cargo y por puntos extras en los finales. Y el combo está bueno. Milagros Sala ya lleva 3.022 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagros Sala. Patria sí, Milei no. Y ahora llega a la construcción colectiva del chiste nuestro top 3, que hoy está espectacular.
espectacular, espectacular. Bueno, cerramos la consigna de la semana. Mañana hacemos un compiladito de los mejores. La consigna es 20 verdades libertarias. Hoy tenemos aportes de Jorge Blengino. Jorge Blengino, perdón. O Blengino. ¿Cómo es? Bueno. Federico Curciulo o Gurciulo. Qué apellido difícil que tienen. Bárbara Rodríguez, Coloso Pensante y Ariel Fernández. Ahí está, Rodríguez, Fernández. Apellido como tiene que tener la gente para que uno los pueda mencionar sin trabas. Ariel hizo los 20, escribió las 20. Un trabajo descomunal. Elegimos algunas. Primero la plata, después el incesto y por último los sobres. Mentir no es delito. La mano invisible se visibiliza cuando manotea a un rico. Para el libertarismo solo existe un tipo de hombres, los que nunca trabajaron. No existe para el liberalismo más que una sola clase de héroes, los que la fugan. Ningún liberal debe sentirse más boludo de lo que es, ni menos de lo que debe ser. El liberboludismo anhela el proceso de reorganización nacional. Desea mastines, no mártires. El liberalismo es una nueva filosofía de las dos vidas, hasta que nace Morocho. Muchísimas gracias por participar en esta construcción colectiva del chiste. Mañana hacemos un compiladito de toda la semana con las 20 verdades libertarias. Me parece que va a quedar algo copado. Podemos hacer como un reel después que ande. Bueno, vamos. Hablo solo, o sea, parece que estuviera hablando con alguien, pero estoy hablando con un cuadro de Eva Perón que me... Los próximos shows de Peroncho son el 4 de mayo en Córdoba, en Platz. Las entradas ya están a la venta en Antesala y en peroncho.ar. Después seguimos con Morón, Buenos Aires, Río Cuarto, San Luis, Villa Mercedes, Merlo, San Esteban, Santa Fe y Avellaneda. Toda la información está en la página peroncho.ar. Mañana es el cumpleaños de mi vástago, de lo más hermoso que me pudo haber ocurrido en la vida junto a su hermana Eva, por supuesto. Mañana es el cumpleaños de Florian, así que muy probablemente no haga el noticiero. Porque, cumpleaños de pendejo, le voy a dedicar el día. No, sí, vamos a hacer el noticiero, pero va a ser más cortito. Le voy a regalar uno. No sabemos si vamos a hacer el noticiero. Bueno, ¿qué tengo que decir? Bueno, nada. Obviamente que le deseo el mejor de los cumpleaños, pero eso se lo tengo que decir mañana o hoy a la noche, que le vamos a hacer unas hamburguesas. Qué felicidad que es tener un hijo como él. Bueno, y nosotros volvemos mañana, porque mañana es mejor.